Bienvenidos a un nuevo programa Tomamos un Café. Desde la ciudad de La Plata estamos transmitiendo para bendecir tu vida, para hablarte, para contarte, para tener una charla amena con amigos, con siervos del Señor. Y estamos justamente en la Plaza Islas Malvinas. En esta plaza, la Iglesia Evangélica de la Ciudad de La Plata levantó el monumento a la Biblia. Un monumento extraordinario donde todos los habitantes de nuestra ciudad pueden detenerse, leer el texto que está y bendecir al Señor. Así que es una gran oportunidad de estar en este lugar y estar con un buen amigo, alguien que amo y respeto, nuestro querido hermano Julio Núñez. ¿Cómo estás, Julio? Dios te bendiga. Buen día. Bendecido de poder estar acá, de ser parte del programa. Una bendición para mí haber recibido la invitación. Así que muy bendecido. ¿Vos sabés que hace muchos años que nos conocemos? Sí. ¿De cuántos años tenía cuando viniste a la iglesia? Y yo a los 6 años me llevaron mis papás por primera vez. Mis padres conocieron al Señor a través de mi papá en una fábrica de un hermano que le predicó la palabra. Acá en la ciudad de La Plata. Acá en la ciudad de La Plata. Y bueno, mi papá llevó a toda la familia a la iglesia. Yo tenía 6 años de edad y desde ahí, hoy tengo 38. Siempre. Así firme. Que hace 32 que nos conocemos. Hace 32 que nos conocemos. Hace muchos años. ¿Vos era el que corría en la iglesia, hacía macana de chiquito? Yo era el que corría, el que hacía macana. Pero Dios fue corrigiendo eso, ¿no? Sí. Viste, sí, a veces nosotros, te voy a contar una intimidad pastoral total que nadie se entere de todo lo que nos está viendo, queda acá. A veces los pastores están con los chicos y después no se dan cuenta que son siervos, son pastores, son líderes, ¿no? Entonces los cultivamos, ¿viste? Como sabés cómo somos nosotros, que los chicos no nos molestan. Y como era tu caso para mí y para otros, no los cultivamos y tratamos de que sirvan al Señor. ¿Y cómo fue tu infancia? Contame, en la iglesia. Bien, bueno, mi infancia en la iglesia fue muy movida, por decirlo de alguna manera. Desde muy chiquito, mis papás, de lunes a domingo, me llevaban a diferentes reuniones. Me acuerdo yo que cuando estaba en la primaria, prácticamente toda la primaria, yo hacía doble escolaridad. Salía a 4:30 de la tarde, llegaba a mi casa, merendaba, me daba un baño y ya salíamos el lunes para un anexo. El martes a otro anexo, el miércoles y así todos los días. Culpa del pastor eso, ese pastor tuyo. Así que siempre sirviendo al Señor, claro. Siempre involucrado en las cosas del Señor. Y es que hoy día honro a mis padres por haberme llevado a la iglesia. Gracias al Señor, gracias, qué bueno, Señor. ¿No? Y vos, bueno, estuviste trabajando con nosotros desde muy jovencito, estuviste como joven sirviendo al Señor. Contame esa etapa también. Sí, bueno, desde hace ya algunos años estoy trabajando con el equipo de jóvenes de la congregación. Pertenezco a la Comisión de Jóvenes y es una gran bendición porque me da la posibilidad no solamente de desarrollarme y de crecer en cuanto al ministerio, sino también de poder afirmarme en las cosas del Señor. Sí. Y creo yo que el servicio a Dios es algo que me mantuvo durante mucho tiempo. Cuando venían las ganas de bajar los brazos, cuando venían las ganas de retroceder, el servicio al Señor, el compromiso, la responsabilidad, fue algo que me mantuvo firme. Así que muy contento y bendecido siempre. Sí, yo recuerdo verte cuando empezaste el gimnasio, ¿te acordás? Cuando empecé el gimnasio. Gimnasio, decía, bicicleta, sí. ¿No? Estabas ahí, estabas creciendo. Estaba creciendo. Era flaquito, me acuerdo. Y después comenzaste a crecer físicamente. Y siempre sirviendo al Señor, ¿no? Y
Y bueno, llegó un momento que vino la crisis. Llegó el momento, bien decías vos, siempre me encantó hacer deporte, sí. Jugar con mis amigos al fútbol, al vóley, ir al gimnasio, pero en un momento, hace 5 años, me llegó una noticia que no derrumbó mi vida, pero sí me choqueó un poco. Sí. Y fue una enfermedad. Uh-huh. Hace 5 años atrás, yo no me sentía bien. ¿Qué sentías? Sentía mucha debilidad en mis piernas, mucha debilidad en los brazos. Uh-huh. Sentía que no tenía equilibrio, no tenía estabilidad. Uh-huh. ¿Eso fue de un día para el otro? ¿Te levantaste y sentiste eso? Fue un proceso. Fue un proceso que fue de lo más leve y en aumento. Un día me acuerdo que, estando en el trabajo, yo llegaba a la mañana y saludaba a todos mis compañeros. ¿Vos ibas en bicicleta al trabajo? Yo iba en bicicleta. Yo recuerdo eso. Siempre todo. Orábamos con Mari por vos, cuidalo, señor, que va en la bici temprano. Porque, ¿a qué hora ibas al trabajo? Y yo salía de mi casa a 5 de la mañana. 5 de la mañana. Sí, sí, para entrar a las 6 de la mañana. Para entrar a las 6. Sí, sí. Y Dios me ha cuidado. Sí, claro. He pasado cada situación complicada. Yo sé, mi amor, yo sé, porque oramos mucho por vos. Y Dios me ha cuidado. Y fue que una mañana, llegar al trabajo, me pongo a saludar a mis compañeros y a uno le doy la mano y me dice: ¿qué te pasó en la mano? ¿Por qué? Porque te falta un pedazo de mano, me dijo así, literal. Yo me sentía normal. Y cuando yo me miré las manos, sentía que me faltaba músculo en los dedos. Entonces, que yo hasta ese momento no lo había notado. Fue ahí que yo empecé a mirar la mano de todo el mundo. Digo, ¿yo seré el que está mal o los otros? O estamos todos, claro, somos todos iguales. Mm. Y desde ese entonces empezó a aparecer la falta de equilibrio, la falta de fuerza. Ya no podía caminar muy bien. Y me acuerdo muy, muy, muy patente, un 17 de febrero del año 2014, que no fui a trabajar por un dolor, fui al médico. Y la doctora me decía: hacé tal ejercicio. Y yo no lo podía hacer. Me decía: agachate, pero sin flexionar las piernas. Y yo me agachaba, pero flexionaba las piernas. Hasta que en un momento me retó. Me dice: te estoy diciendo que no flexiones. Y fue ahí donde yo le dije: mire, yo intento hacer lo que usted me dice, pero no puedo. Cuando yo le dije eso, me miró con cara de asustada. Sí. ¿Se preocupó? Entonces, cuando ella se preocupó, me preocupé yo también. Claro, me imagino. Me dice: esto es más grave. Y fue ahí en donde comenzó un recorrido por todas las especialidades médicas habidas y por haber, estudios de todo tipo, hasta que derivé en la especialidad de la neurología. Claro. ¿Sí? En donde fue que detectaron una enfermedad que es hereditaria, o de causas que aún no se conocen. Claro, pero yo conozco tu familia y ninguno tiene, así que... Claro, ningún miembro de mi familia tiene esta enfermedad. Es una enfermedad neurológica degenerativa, uh-huh. Que hoy para la ciencia no tiene cura, uh-huh. Pero como cristianos, como hijos del Señor, yo creo que para Dios no existe nada imposible. Claro, claro. ¿Cómo se llama la enfermedad? Es el síndrome de Charcot. Está denominada entre las enfermedades raras. Claro. Que en otros países se la conoce como la esclerosis lateral amiotrófica. El ELA, ¿verdad? El ELA. Claro. Pero es la del balde de agua, esa que la gente empezó a tirarse balde de agua. Balde de agua. Y hace 5 años que tuve el diagnóstico médico, ¿sí? Por ende tuve que dejar de trabajar, porque ya no podía hacer trabajo de fuerza. Y fue así que... ¿Qué te dijeron los médicos, Julio? Los médicos me dijeron, una vez que encontraron el diagnóstico, sí, que ya no había nada para hacer, uh-huh. Que científicamente y clínicamente no había cura, claro, no había una medicación. Ahora vos que te criaste en el Señor, en la iglesia, y conocés nuestro ministerio y toda la locura que nosotros hacemos, cuando el médico te dice: mira, tenés este problema, no tiene cura y cada vez vas a estar peor y todos los días va a ser peor para tú, ¿qué pensaste? Sinceramente, pasaron muchas cosas por mi cabeza, porque en ese momento que el médico me diagnosticó eso, yo tenía muchos planes, claro, muchos sueños, cosas que quería concretar.
pero me aferré a la palabra del Señor. Mm. No quise aferrarme al diagnóstico médico. Sí. No quise, no, porque sabía que eso me iba a deteriorar más, me iba a mantener postrado en muchas áreas de mi vida y no quise. Mm. Preferí y decidí creerle al Señor. Mm. Saber que, como dice la Biblia, que Él nunca nos va a dejar. Claro. Que siempre va a estar con nosotros. Exacto, exacto. Uh-huh. Ahora, yo sé que ya pasaron 5 años. 5 años. Vos no tendrías que caminar, no tendrías que moverte. Para, o sea, sí, para los médicos. Para los médicos. Para los médicos, muchos de los médicos están sorprendidos. Mm. Porque después de 5 años, yo tendría que estar postrado en una cama. Claro, por supuesto. Y para la gracia de Dios es que puedo andar, puedo moverme. ¿Y cómo haces eso? Porque yo he orado muchas veces por vos, algunos sí. amigos míos, sí. como Carlos, algunos amigos míos han orado por vos. Sí. Y yo a veces te miraba cuando vos salías de la oración y salías igual que como entraste, claro. aparentemente. Uh-huh. Pero ¿cómo es eso de estar como estás? Que es impresionante, sí. ¿no? Que estás sirviendo al Señor, estás trabajando, estás yendo, estás viniendo, estás caminando. De hecho, ahora vinimos juntos al programa. Sí, pasaste sí. por casa y vinimos juntos. Sí, me ayudaste sí. a cerrar el portón del garage. Contame, ¿cómo haces eso? Sí, hay mucha gente que se lo pregunta y que me lo pregunta. ¿Cómo haces para poder estar como estás, siendo que tenés tal enfermedad? Y yo les puedo decir que es la gracia de Dios. Mm. Y que un día entendí y comprendí que los diagnósticos, las enfermedades, tienen un nombre. Sí. ¿Sí? Sí. Pero que existe un nombre mm. y es el nombre de Jesús. Amén. Y que el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Amén. Y sí. que en el nombre de Jesús hay sanidad, Gloria hay liberación, uno puede sentirse fortalecido. Y es por la gracia de Dios que ando. Dios me da las fuerzas para caminar, Dios me da las fuerzas para hacer diferentes actividades diarias, cotidianas. Y la gente se queda sorprendida. Claro. Porque no lo pueden creer. Sí, sí. Así que hasta el milagro no paramos. Claro. Ahora, mucha gente que nos está viendo quizás tenga una enfermedad complicada, extraña, rara, fuerte. Y los médicos por ahí te dicen, no hay cura, como le pasó a Julio. Pero en Dios somos más que vencedores. Hay que levantarse, hay que confiar. Cuando bajás los brazos, ahí viene el problema, ahí viene la maldición. Pero cuando vos te mantenés firme y cada mañana, como Julio decís, el nombre de Jesús tiene más poder, es más poderoso que el nombre de esta enfermedad. ¿Te da resultado? Amén, todos los días. Wow. Todos los días me da resultado. Wow. Y no solamente que me ayuda en lo físico, sino que en toda la parte emocional, mental, me levanta. Me levanta, mm. me da fuerzas, me da ganas para poder hacer cosas, proyectar. Ahora, cualquier persona, casi cualquier persona con la enfermedad que mm. vos tenés, que hay, creo que es en Estados Unidos cada 2.501, ¿verdad? Claro. Y acá es mucho más. Uh-huh. Estaría bajoneado, llorando, tirando en la cama, pobrecito de mí. Pero yo te veo vos fuerte, alentando a la gente, orando por la gente, bendiciendo a la gente y sirviendo al Señor, ¿no? ¿Cómo pasó Amén. Eso? Yo, desde muy chiquito, como hablábamos al comienzo, sí. Yo recibí al Señor en mi corazón y en mi oración yo abrí mi corazón a Dios y le dije, Dios, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Uh-huh. Y ese todos los días de mi vida iba más allá de cualquier circunstancia. No solamente cuando esté bien, sino que cuando esté pasando por momentos de pruebas, de dificultad, claro. con más fuerzas y con más ganas yo te voy a servir. Y yo siempre que me levanto es mi oración y cuando me acuesto es mi oración de poder serle fiel a Dios en eso, sí. de poder cumplir la palabra. Ahora... con esto que vos tenés, que está ahí, uh-huh. lo disimulás, pero está ahí. Sí. ¿Qué estás haciendo en la iglesia? Contame. En la iglesia, bueno, estamos, formo parte de la comisión de jóvenes de la congregación, así que sirviendo al Señor en las diferentes áreas con los jóvenes y también en el estudio bíblico, dictando clases en el estudio bíblico, preparando las materias, cosa que me tiene siempre bien ocupado. En físico, pero también en la mente. Es decir, nunca bajaste los brazos. Nunca bajé los brazos.
y siempre se me han presentado situaciones para bajar los brazos. Porque el enemigo no duerme. Claro. El enemigo está a las 24 horas taladrándote al oído, diciéndote bajá los brazos, no vas a poder, es imposible, ya los médicos te lo dijeron. Una vuelta recuerdo un médico que me dijo, mirá, tu situación no tiene cura. Y con el paso del tiempo, que no es mucho, va a llegar un momento en que el sistema respiratorio va a dejar de funcionar y por ende vas a dejar de vivir. Entonces, con esos comentarios tuve que convivir mucho tiempo, pero siempre con la fe intacta, siempre creyendo de que... ¿Tuviste problema con la respiración? Hasta ahora, gracias a Dios, no he tenido problemas. ¿Nunca te vi con problemas? No. Siempre el diablo viene a recordarme esas cosas. Sí. Pero es como hablábamos recién, siempre declaro que el nombre de Jesús es más grande que eso, que el nombre de Jesús tiene más poder que lo que el médico me dijo, que la enfermedad es una situación, es un proceso, que Dios va a obrar el milagro en su tiempo, a su manera, pero que en el mientras tanto yo le tengo que servir, que en el mientras tanto yo tengo que seguir creyendo, que en el mientras tanto hay mucha gente que yo puedo bendecir a través de mi testimonio. Claro. Y vos, yo te veo en los cultos, todas las reuniones, estás primero, estás antes. ayer tuvimos una reunión, estuviste y siempre estás, y estás sirviendo, estás atendiendo a la gente. Siempre. Es admirable. ¿Cómo te sentís con eso? Me encanta, la verdad, me pone feliz, me alegra el alma, me levanta. El poder tener la gran bendición de servir a Dios, haciendo lo que sea, desde acomodar las sillas, desde barrer, desde limpiar el baño. Hay muchas veces la gente no lo ve. Claro, claro. A veces me encuentro en la congregación que estoy solo y me sale del corazón poder acomodar las sillas, limpiar un poco el baño, porque sé que no estoy solo, sé que Dios está conmigo. Y eso va también... es parte de poder serle fiel a Dios, porque Él me da la vida, Él me da las fuerzas, Él me da las ganas de salir adelante. Entonces lo mínimo que yo puedo hacer es servirle con todo mi corazón, es entregarle toda mi vida a Él. Ahora, yo veo también que los líderes, nuestros jóvenes, no andan con vos como pobrecito. No, son uno más, o sea, andás, caminás, venís, vas, te serviste, nada. Y nadie te tiene compasión, porque esto te hace laburar, digo yo esto, ¿no? gracias a Dios tengo una bendecida y una gran contención por parte de la iglesia, del ministerio, de mi familia, de mis amigos. Y si hay algo que yo pude hablar con ellos es, por favor, no me tengan lástima. Claro. Por favor, no me traten como que me estoy muriendo. Claro. Si ven que yo me sobrecargo, paren la mano, claro. Porque a veces uno se excede en las tareas. Pero trátenme de igual a igual. Claro. Y deme, porque para mí servir a Dios, deme la posibilidad de servir a Dios, deme la posibilidad de hacer esto o aquello, porque me hace feliz, me ayuda, me levanta. Y como hablábamos recién, Dios es el que me da la gracia para poder hacer tantas cosas. Vos sabés que hay muchas personas que nos miran de distintos lugares, distintos países, en nuestra gran nación. Y por ahí hay alguien que en estos días le dijeron, tenés esta enfermedad, y vos sabés que se te viene el mundo abajo. Sí. Porque si no tomás lo que vos tomaste, las decisiones que vos tomaste, yo he conocido personas con esta enfermedad que a los 2 meses... están en la cama, algunos lo he visto colgado de algunos aparatos para rehabilitarlo. Tengo un amigo en Mendoza que le pasa eso. Pero si hay personas que le han dado este diagnóstico en estos días, ¿qué le diría? Porque vos sos, sos un hombre normal, no sos un super, sos un hombre como nosotros, como yo, como cualquiera, normal. Sí. Entonces, de un hombre normal a otro hombre normal o mujer normal que está pasando esta situación, ¿qué le dirías? Sí, bueno, que siempre va a estar, siempre van a estar las dos oportunidades. La de creerle a Dios y de aferrarse netamente a Él, o la de aferrarse al diagnóstico y dejar que la vida haga lo que tenga que hacer. Yo recomiendo, por una cuestión personal y por lo que Dios está haciendo en mi vida, que se aferren a Dios,
que no dejen de creer, que más allá de lo difícil que muchas veces es el día a día, no dejen de creer y que cada día declaren el nombre de Jesús, que cada día puedan soñar y soñar en grande, que puedan proyectar y proyectar en grande, porque esas cosas a uno lo alientan, lo animan a seguir adelante, porque uno se proyecta cosas a futuro y dice, hasta que no lo alcanzo, no voy a bajar los brazos. Amén. Entonces siempre peleando en eso, pero no bajar los brazos, no rendirse, no retroceder. Aparte, me imagino no tratarse como un pobrecito, ¿no? Jamás. ¿Qué pensás en eso? Porque mucha gente enseguida, yo un ejemplo, yo me pincho el dedo con algo y se da, ¡oh, un mes así! Y uno se hace la víctima, mirá, le digo a mi esposa, mirá lo que me hice. Me imagino con el caso tuyo, de muchas personas que suceden esto, que le sucede esto, pero ¿cómo haces para no sentirte un pobrecito? Disculpa el término, sí. No me sale otro mejor ahora, no, ¿viste? ¿Cómo haces para eso? Es difícil. Es difícil porque todos los días aparecen situaciones en las que uno tiende a bajar los brazos. Sí. Todos los días las circunstancias y las cuestiones cotidianas te llevan a querer desanimarte un poco. Pero lo que me fortalece es poder seguir haciendo cosas y de poder seguir proyectándome para no quedarme quieto, para poder moverme de igual a igual con las demás personas, siempre cuidándome, siempre claro. Siendo prudente sí. Y no excediéndome. Pero no es imposible. ¿Vos sabés lo que me pasa a mí con vos muchas veces? No te lo, bueno, por la actividad, pero yo me olvido que estás enfermo. Porque bueno, te voy a decir, y le digo, che, dígale a Julio, te y todo, el pastor, ¡ay, cierto! ¿Viste? Y bueno, aunque tenés mucha actividad con nosotros, es que yo me olvido, porque te veo tan bien, que se me va del cerebro, ¿viste? Entonces digo, che, dígale a Julio que haga esto, haga el otro, pastor, ¡ah, cierto! Bueno, que haga algo igual, que haga igual. Sí, sí, sí. Ahora, yo sé que en ese, porque estamos juntos casi siempre, todas las reuniones y todos los días, y está involucrado en muchas cosas, yo sé que dentro de este proyecto de ministerio que tenemos nosotros, vos también tenés sueños. Sí. O sea, esta enfermedad no te ha quitado los sueños, no te ha quitado la visión, no te ha quitado las ganas. Contanos esa parte de tu vida, por favor. Sí, un gran sueño que tengo es de poder predicar la palabra del Señor a donde Él quiera llevarme. Siempre en mi corazón estuvo ese sentir evangelístico, de poder predicar en campañas, de poder servir a Dios, ¿no? Pero siempre, bueno, en este tiempo, en este año, hemos comenzado el tema fuertemente, el tema del evangelismo. Sí, claro. Y es algo que yo lo sueño, que yo lo anhelo, que yo quiero servir en esa área. Gloria a Dios. Y me estás convenciendo, parte, estás convenciendo al pastor ya. Porque creo que mi vida es una herramienta en las manos del Señor. Sí. Y que este proceso por el cual estoy atravesando, Dios lo está permitiendo para que yo pueda alcanzar a muchas personas y poder bendecir a través de mi testimonio. Entonces, por ejemplo, esta oportunidad de poder estar grabando este programa, para mí es una oración contestada, de sí. Poder hablar del poder de Jesús aún en medio de la crisis, aún en medio de la enfermedad. Sí. Y mi sueño es predicar la palabra del Señor. Wow. Formar una familia, sí, sí. Como todo. Se entiende. Pero predicar la palabra del Señor. Siempre darle la gloria a Él. Y poder hablar de todo lo que Él está haciendo y de todo lo que Él va a hacer en mi vida. Vos sabés que en el mes de enero nosotros anotamos las cosas que queremos que Dios produzca en nuestra vida en el año, ¿no? Todo sí. Nuestro ministerio hace eso. Algunas se pueden contar al aire, otras me imagino que no. Sí. ¿Qué no puedes contar? ¿Qué anotaste en enero que no puedas contar? Siempre enfocándome en el plano espiritual, un poco lo que veníamos hablando recién, de poder soñar y proyectar la idea de llevar el Evangelio a muchas personas. Creo que es eso lo que arde en mi corazón. Creo que no busco otra cosa. No busco otra cosa. Porque fue lo que aprendí de chiquito. Claro.
Claro. Tantas veces, tantas prédicas yo te he escuchado y... Treinta y pico de años escuchándome. 32 años escuchándote. Y... No te cansé, decinos ahora, vos podés decir lo que quieras. Sí. No te cansé. No, para nada, para nada. Anoche me escuchaste otra vez. Anoche te escuché, pero es una bendición porque yo aprendo. Aprendo. Dios, el Espíritu Santo me ministra. Cuando llego a mi casa me pongo a ver los apuntes, a recordar las cosas que se hablaron. Y este año esa palabra cree solamente. Sí. Este año apuntar al evangelismo, alcanzar al... Qué buena palabra para vos, ¿verdad? Wow, para mí es una oración contestada y es una gran oportunidad para poder desarrollar lo que Dios puso en mí. Bueno, Julio, se nos termina el programa. Quiero darte muchas gracias. Vos sabés que te amo, con mi esposa, el ministerio te amamos. Y sos un ejemplo para nosotros, un ejemplo de fortaleza, de vida, un ejemplo de lo que hace Jesús en las personas. Así que, de más está decirte, no bajes los brazos, seguí adelante porque viene lo mejor. Amén, creo. Muchas gracias. No. Quiero decirte que probablemente haya algunas personas en tu alrededor o tu propia vida, por ahí pasas crisis, dificultades, problemas, pero en Dios somos más que vencedores, así que como le he dicho a Julio, no bajes los brazos, sabemos que adelante viene lo mejor y serví a Dios con gozo y con alegría. Servir a Dios te va a fortalecer, te va a bendecir y vas a ser un milagro de Dios caminando. Dios te bendiga, hasta el próximo programa.